¿Qué fue? Hola Dari, ¿cómo estás? Bienvenida. Bienvenida al directo. Tú también, Random. Hola Iván, ¿cómo estás, bro? Bienvenido, Iván, tú también. Ale, ¿cómo estás, Ale? Marcy. Hola Marcy. Mariela, Daniel, Sambel, Alan. XD, bienvenido al directo. Ariel Berraza. Ulises. Iba a decir Ulises. Qué mano, sabes que mi dislexia me acompaña hasta el fin de los tiempos. Agustín Cañete, bienvenido al directo, tú también, bro. Bárbara Martín, hola, ¿cómo estás? Kimberly, bienvenida. Hola Jen, hola Mary. Hola Danilo, ¿cómo estás? Víctor José 23, Margarita Fernanda Pizarro. Violeta, hola, ¿cómo estás? Edwin, Stray Kids. Bienvenidos a todos al directo. Y es momento de la parte musical, la parte Disney Channel. ¡Ah! Tan, tan, ta, tan, coño, las monedas, mano. Tan, ta, ta, tan, tan. Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. Ahora sí, ¿cómo están, gente? Bienvenidos a un nuevo día más, un nuevo directito más el día de hoy. ¿Cómo se encuentran todos? Otro día más aquí en directo, tú sabes. Hola, Vane, ¿cómo estás? Bienvenida tú también al directo. Que no te coma el ñau, no es la idea. Nunca ha sido la idea. Debo decir que hay días que esa sí es la idea, pero desde hace un tiempo no es la idea. Entonces ya sabes, oíste, un beso para ti. Bienvenidos a todos, gente, ¿cómo están? Yo me encuentro, pues, no sé, bien, creo que bien, gracias a Dios. Un día más aquí con salud, con ganas de estar aquí, tú sabes, metiéndole caña. Y el día de hoy vamos a finalizar, creo yo, con un juego maravilloso, un juego espectacular, el cual se llama Lunacy Science Road, un juego de terror que lo empezamos hace 2 días. Ayer nos quedamos 1 hora y media trabados en un puzzle que estaba bugueado porque somos unos imbéciles. Y pues el día de hoy estamos ya, parece ser que en la parte final del juego. Ya veremos qué sucede, ya veremos qué lo que. Pero bienvenidos a todos, bienvenidos. Ahí los leo un momentito. ¿Cuántos tap taps tenemos ahorita? 6.000. Cuando lleguemos a 25.000 empezamos a jugar. Mientras tanto, los voy leyendo a todos. Bienvenidos. ¿Cómo está? LXD, ALRP, Ángel 123, Yadira 83 Ferreira, Ángel Romeo, bienvenido al directo, bro. Scarlett, Eli, otra Eli. Hay dos Elis. Y escribieron al mismo tiempo. Cubanita Rodríguez, Natsuki. Hola, Nayara, Palacio, David, ¿cómo estás? Bienvenido al directo, Elizabeth, Natalie, Natalia, perdón, Juan. Bienvenido, bro. El lechero. El lechero. Hola, Nectario. ¿Cómo estás, bebé? Bienvenido al directo. Cena 12. Bienvenido, Cena 12. ¿De qué me perdí? De nada. Acabamos de prender. Justo ahora. Ahí está, B. Gracias a B por esos regalitos. Tú también, Vane. Y también a Isaac. Gracias a todos. Hoy vamos a continuar con ese maravilloso juego. Continuar no.
finalizar, que va mucho más allá. Hoy vamos a finalizar de la mejor manera posible. Hola Michelle, ¿cómo estás? Bienvenida. Allison, Junior, ¿qué onda? Stephanie, Nicole, Marco CB, Melissa, bienvenida Melissa. Rolitas 1111, Asuna, Sara, Mauricio, Santi, Axel Rocha, Jimbo 64, Maoli, Michelle, creo que es el día en el que más gente he leído, ¿eh? Sin duda, sin duda. Manuel Páez, Agua, Vela o Bella, Juliana Meneses, Fabi Subu, DJ Kevo, Alexis Ayuso, Lauri Alex, Alexis, Papol y ya. Bueno, otro más. Nico, hola Nico, ¿cómo estás? Bienvenido al director. Y se fue así, tú sabes, vamos a empezar con esto porque no podemos perder tiempo así, mano. Lunacy Science Roll, juego de terror, hoy lo vamos a terminar, esperemos que sí. Les puedo dar un pequeño resumen para la gente que no sepa por dónde va la cosa. Para personas que no sepan por dónde va la cosa, un pequeño resumen de lo que pasó el directo anterior. Más de ahí no puedo porque yo tampoco soy aquí, tú sabes. Jesucristo. Pero por lo menos puedo informar, tú sabes. El día anterior encontramos unas piedras que son las que nos sirven. Uy, el tiquitiqui, coño. Tú sabes que el tiquitiqui yo no lo pongo para que puedan hablar, pero por lo menos sí es importante ponerlo para que esté ahí, ¿no? Para que esté ahí. Luego hay una parte del directo en la que, si quieren, nada de Tickfinity ni nada. Nos quedamos ahí hablando mierda. Y ahí sí lo ponemos. Vale, continuamos. Si quieres continuar, sí. Hola, Alejo, ¿cómo estás? Bienvenida, Viri, al directo también. Hola, Mafi. Coño, ya está, ¿no? Que me ignoraron, no sé qué. Mafi, coño, PvP. PvP en esta mundana, en esta mierda. Y ya. 8-0. Ahora las salas tienen 8 rondas, creo. 8-0, facilito. Demasiado fácil esta mierda. Con 45 macros. Bueno, espérate, déjame quitar las notificaciones de mi cel. Ya está aquí. ¿Alguien ha visto algún mensaje de Yaya? ¿No, verdad? ¿O no estoy loco? ¿Alguien ha visto algún comentario de Yaya? ¿No? ¿No? Hazel dice que no. No está Yaya, ¿verdad? Vane dice que sí. ¿Qué dijo? Mira, Meli dice que no. Yo no estoy loco. No, no. No. XD, bueno, la única que la vio fue Vane, pero yo no la vi, a mí no me salió nada. Vale, bueno, espérate, las notificaciones, mi rey, ahí está. Ok, vamos gente, tap a la pantalla, vamos a tratar de llegar a 300k en este directo. Ahora sí, lo que les quería decir, pequeño resumen de lo que sucedió el día de ayer, el capítulo número 2 de Sign, no sé qué mundada, Rhodes. Básicamente vinimos aquí a juntarnos con ese cabrón de ahí, pero como pueden ver, está muerto, sí señor. Y ahora nos estamos enfrentando ya a unas criaturas súper raras. Y por aquí en la mesa encontramos un documento que no sé si ya se habrá guardado con él en la mano o lo tengo que agarrar otra vez. Creo que ya se guardó, ¿eh? Pero es básicamente un documento donde tengo una especie de receta. Una receta que tengo que hacer para un ritual para poder solucionar todos los problemas que están sucediendo. El problema es que no veo la puta receta. No sé si es que la agarré ya. No veo la receta, mano. No sé si es que la agarré ya o qué. Mira, mano, mira este man todo muerto, man. Lo dejaron vuelto mierda. Mira esa gonorrea. Ay, no. ¿Y la receta la tengo? A ver, tengo el diario aquí.
Tengo el diario este de mierda. No, mano, yo creo que la receta no la he agarrado todavía. Tiene que estar por aquí. No al spam. Joder de puta. Espérate. ¿Será que tengo que...? Tampoco. Ok, yo creo que se guardó con la receta en mano. O sea, que al final sí la agarré. Espero que no sea otro bug del juego, porque ahí sí... ahí sí me la mocho. Pero bueno, preparados, porque vamos a tener tremenda persecución ahora. ¡Nos va a perseguir Lucifer! ¡Corre! Tenemos que ir para la casa, ¿eh? Para la casa, para la casa, para la casa. Tenemos que ir para la casa. ¡Ay, cabrón! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Mira esa mierda! ¡Fuera de aquí, fuera! ¡No! Vale, 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 vale. Vale. Ay, mano. Son muchos, ¿eh? Son un montón, bro. Mira esa gonorrea. ¡Déjame! Vale. Corre, corre, corre. Para la mansión, para la mansión, para la mansión, para la mansión. Vale. Ahora. ¡Ay, cabrón! ¿Tazapa qué? Pero si está en mi casa. ¡Esta es mi casa! ¡Esta es casa más mía que tuya! ¡No es que yo tengo los papeles! ¡Yo tengo los papeles de la propiedad! ¡Esta casa es mía por herencia! ¡Tú estás muerta! ¡Acéptalo! ¡Celosa! ¡Estás celosa! ¿Ah? ¡Estás celosa! ¿Qué es esta mierda? ¡Ay, mano! ¡Ahora las velas! ¡Ahora las velas se pintan de azul! ¡Ay! ¿Qué fue? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué pasó? Este juego de mierda, hombre. Y tengo que empezar desde aquí. Vete pa'l carajo, mano. Así, ¿no? Así, ¿no? Bueno. Rápido. Embole mierda. Rápido. ¡Corre! Vale. ¡Ay, cabrón! Pero tú no eres el que me importa, ¿eh? Bueno, lo tengo que... ¡Corre! Es muy rápido, bro. Es muy rápido, es muy rápido, es muy rápido. No, no, no. Vale, vale, vale. ¡Ay!
Perdón, 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 perdón. Vale, corre, 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 corre. Por el atajo. Por el atajo. Ya estoy, ya estoy, ya estoy. Vale, vale, vale. Se actualizó el diario. No me importa. A correr. Corre, 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 corre. Mira esa gonorrea cómo me está esperando, mano. Hazme lo que me vas a hacer rápido. Ve directo al ritual, coño, porque yo no sé dónde queda lo del ritual. Me imagino que queda en el sótano, ¿no? En el sótano, puede ser. ¿Cómo diablo llego al sótano, mano? Es que no lo sé ahora. Vale, creo que era por aquí. Vale, vale, vale. Aquí hay algo, aquí hay algo. Vale. Corre, corre, corre. Vale. Era por aquí, ¿no? Era por aquí. Pero esto está cerrado ahora, ¿ves? No era por aquí. Vergación, mano. Yo juraba que sí, que era por aquí. ¿Ve? No puedo saltar. Está cerrado esto aquí. No es por aquí, no es por aquí. ¿Dónde es lo del ritual, mano? Ay, cabrón, tengo que ir al altar. Ay, anda al diablo, cabrón. Al altar tengo que ir. Pero si ahí decía que tenía que venir para acá, para la casa. A la habitación 5. Gracias, Valentina, por esas 20 rositas. Coño, ¿no es aquí el ritual, mano? A ver, puedo voltear esto, pero yo creo que eso no estaba así cuando encontré lo de la habitación número 5. ¿Se acuerdan? ¿Dónde estaba el puzzle, la habitación número 7? Todo eso, ¿dónde estaba eso? Hola, Javi, bienvenido al directo, bro. No me acuerdo dónde era, brother. Acá tampoco era. Estoy perdido, bro. Apúntate un juego de terror muy guapo. Vale, papo, le hablo de eso después, mi rey. Pero estoy perdido ahora en este. En este. No sé dónde tengo que ir. Porque hay un altar. Pero aquí me decía, mano, que tenía que venir a ver. Voy a terminar de revisar acá atrás bien. Porque puede ser aquí. Y estoy yo viendo mal. Aquí parece ser que no es. Porque eso allá adentro está bloqueado. Y no me da acceso a tirar. Ese objetivo está medio jodón. ¿Cómo así? ¡Ay, cabrón! Perdón. Perdón, perdón. Eso estaba así ayer. Acuérdate lo de ayer, mala mía. Ah, por aquí.
No, no, este es el sótano normal. Este es el sótano normal, aquí no es. Aquí no es. En el segundo piso, dice Meli. Puede ser, ¿eh? Vale, voy a ir entonces un momento al segundo piso. El problema es que tengo tiempo, tengo miedo que venga la tipa esta y me mate. Vale, si es aquí, si es aquí. Ay, cabrón, se está... Habitación 5. Aquí. Vale, y tengo que preparar... Era aquí, ¿no? Decía algo de ve a la habitación 5 y prepara no sé qué. A ver, ¿dónde puedo ver las misiones? Prepara la pasta. Activa la pasta con energía demoníaca. Usa la pasta para dibujar el símbolo sobre la mesa de operaciones en la habitación 5. Ok, lo de la habitación 5 es después. La pasta... Ok, la pasta sí es en el altar, sí. Tienes razón. Tienes razón, mi compa. Sí, tengo que ir al altar. Porque acuérdense que en el altar había como para crear algo. Ay, cabrón. Me va a matar, me va a matar, me va a matar. Tengo que ir al altar primero. En ese cuerpo, en esa mesa. O sea, sí, pero... Sí, el altar primero y después la habitación 5. Vale, el altar primero. Vamos, vamos rápido, vamos rápido, rápido. Vale, este es el atajo, ¿no? Parece cerca el altar, pero ni tanto. A ver. Tengo que ir recto. Vale, no. Cabrón, tengo a ser... Vale, 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 vale. Es por aquí, es por aquí, es por aquí, por la izquierda. Corre, 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 corre. Vale, vale, vale. Altar. Es aquí, ¿no? La pasta. A ver. Cabello. Los ojos. Y la muestra de sangre. Vale. Ahí está, ahí está, ahí está. Y todo esto, pues aquí. Activa la pasta con energía demoníaca. ¡Así! Vale. Y la guardo aquí. Correcto. Ahora tengo que ir a la mesa de la habitación 5. Vale, rápido, 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 rápido. ¡Qué buena, bro! Claro, pero es que ahora tengo a este cabrón más pegado que nunca. La puta madre. Tengo a este cabrón ahora más loco que nunca, ahora sí. Vamos, gente, tapa la pantalla. Vamos a llegar a 300k en este directo. En todos los directos, pero en este más. Vamos, gente, tapa la pantalla, vamos. Vamos a finalizar este maldito juego. Coñazo. Corre, 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 corre. Vale. ¿Y ahora qué? Vale. Símbolo aquí. ¿Y ahora hago así? Ay, cabrón. Parece un billete de ida seguro a ningún sitio bueno.
Ok, me metí ahí. Oh, shit. ¿Y esto? ¿Dónde estoy? I remain speechless when I first saw a lady by the name of Elizabeth, my only love. She was a member of an oriental troupe that performed somewhat unusual plays at the Wellsmith Public Theater. Okay, es la historia de Elizabeth, ¿eh? ¡Ay, cabrón! ¿Qué pasa? Parece que a este tablero le falta algo. Ok, tengo que buscar algo que añadirle a ese tablero, parece ser. ¡Ay, cabrón! Pero ¿dónde cara...? Vale, por aquí no es. Ay, cabrón. No, aquí está el diablo, ¿eh? Aquí está el diablo. Aquí. Míralo. Son partes de fotos. Esto está cerrado. Aquí hay otra. Vale, son partes de fotos que tengo que juntar y colocarlas. Mira, mira. Ya están todas, ¿no? Falta una. Falta uno. Pues no la he visto, ¿eh? Porque esto aquí abajo no se puede abrir. Esto está cerrado. ¿Dónde está ese fragmento? Ah, mira. Vale. Mira. Vale. Tenemos todos los fragmentos de esta mierda. Cabrón. Y ahora falta uno. ¿Qué pasó? Mano, ni siquiera sé dónde estoy. O sea, estoy como en una especie de... de set de grabación. ¿Vale? No sé qué va a pasar aquí. Un demonio ansiaba experimentar los placeres físicos del mundo material. But he was not your typical child. He was cold, complacent, and indifferent. Okay. Vale, o sea, como que poco a poco me va contando partes de la historia de Elizabeth. Nos contó que ella trabajaba en el teatro. Tengo que colocar las cosas según el dibujo. Ok. La pelota aquí. Ah, no, aquí adentro. Vale, vale, vale. Vale, la pelota, un tren. Tres peluches. Ojo, pero es un puzzle, ¿eh? Es un puzzle. ¡Ay, cabrón!
¿Qué carajo está pasando aquí, mano? Estoy drogadísimo, ¿verdad? Cerrado. Aquí está el tren. Faltan los tres ositos. A ver, aquí no hay nada. Y el cajón... ¡Ay! ¡La puta madre! ¿Otra parte de la historia o qué? ¡Lo mismo! What the fuck? Es la misma habitación igual. A ver, tengo que meterlo todo en la cuna, pero... Lo que no entiendo es de dónde saco las cosas. Porque faltan los peluches, bro. Y aquí no están, ¿eh? Vale, mira. Un peluche ahí. Supongo que lo tengo que poner enseguida, como para que pase algo y me muestre dónde está el siguiente. En la cuna falta un juguete. Míralo aquí. Vale, lo tenemos. Ahí está. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Vale, falta... No. Uno, dos, tres, cuatro. Y el quinto, ¿eso qué es? Un bebé. Oh my god. Oh my god. Uy. Vale. Una especie de cementerio de pueblo embrujado, puede ser. Otra parte de la historia. Vale, vale, vale. Como que cada puzzle que voy haciendo me va mostrando una parte de la historia. Vale, recuerden que parece ser que... Parece ser que Luz, que la, o la historia que él está contando, que es la historia favorita de Elizabeth, la persona de la que se enamoró, es una vez que Lucifer vino al mundo, tuvo un hijo, y al parecer ese hijo pues se cansó de la vida normal. Y empezó a hacer cosas, pero no, no sé, yo cada vez estoy más perdido, bro. Vale, una casa. Una especie de paisaje. Está lloviendo, está Lucifer. Y cuatro. Este dibujo hecho con ceras muestra una casa azotada. No sé qué, vale.
Hay números aquí, ¿eh? Mira, uno. Acá hay un 3. 2. ¿7? ¿Qué puñeta es esto? ¿Qué es esto? ¡Ay, cabrón! Vale. Tengo que colocar las pinturas en los números, ¿no? Pintura hecha no, en el 2. Pues me imagino que tengo que venir al 2. Pues no lo puedo poner. No me deja ponerlo. Esta es la 3. Tampoco. No entiendo. En la pared. Pero en la pared, ¿cómo? Yo tengo el dibujo número 2, 3. Este es un 4, me dijeron. Ah, vale, sí. No entender nada. Hay que colocarlo en el tablero. Vale. Y el tablero, supongo yo, que es este. Mira, y está dividido por colores. Vale, vale, ya entendí, ya entendí. El color, por ejemplo, el 1 es rojo y el 2 es azul. 1 rojo, 2 azul, 3 verde. Vale, entonces azul y verde, azul y verde. Este va en el azul. Y este va en el verde. Faltaría el rojo y el amarillo. Vale, vale, listo. Aquí hay otro más. El 4, este va en el amarillo. Falta un dibujo. Ese sí a saber dónde diablo. Vale. ¡Ay, cabrón! ¡Vergación! ¡Eso no se hace! Diablo, mano, no entiendo nada. Yo no sé en qué dimensión estoy yo. Pero cada vez se pone más turbio esto, ¿eh? Mira esa gonorrea. Muy bien, muy bien. No, no, me encantó. Me parece maravilloso, la verdad. Me parece maravilloso, un espectáculo. Pero si no puedo hacer nada. Where did he go?
Ya entendí, tenía que ir rápido. Hola. Tenía que ir rápido. How everything go, bro? Yes, sir. Go, my nigga. Go. Ay, cabrón, esto está cerrado también. Ahora sí estoy perdido, ¿eh? Ahora sí estoy perdido de verdad. Ahora sí. Porque también está cerrada. What the fuck is going on? Está cerrado, brother. No sé qué hacer aquí. O sea, es un pasillo. Está cerrado. Ella me puede escuchar. Acho. ¿Qué pasa? Cabrón, mis controles, ¿qué pasa? Vale, coño. Se me rebuguearon los controles. Ok, la cruz. Supongo que la tengo que buscar y ponerla ahí. Se poseyó, dijo. Vale, siguiente acto. Vale. Hipnotizado. Seguimos en este estudio rarísimo sin sentido. Aquí está esto. ¡Ay, cabrón! Vale. Ahora está de color rojo y esto es más grande, mira. Pero no pasa nada. Vale. Ahora es más grande. Pero a ver.
¿Qué tan grande tengo que hacer que sea? Mira. Ay, cabrón. La roca, la roca, la roca. La piedrita esa, la piedrita esta. ¿Qué pasa, Dios mío? Tengo que estar atento. Ay, cabrón. Mira, 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 mira. ¿Yo qué vine a hacer aquí? Ah, vale, vale, vale. Sigue la historia. Eventually, Lily started to realize the disturbing changes in the body and soul of her lover, and gradually turned afraid of the cold shimmer in the eyes she used to love. The demon realized that he had lost control over his son and wife. To revert the damage, he resorted to dark magic, unknown to mankind. Vaya, yo sé que estoy muteado, Jason. Es que estoy aquí viendo la historia, no va a poderme hablar mierda en plena historia, bro. Hay que encontrar un objeto que encaje en la abertura. Vale, el juego se puso raro porque entramos en una dimensión y la vaina, pero bueno, hay que hacer como que esto es lo normal. No hay de otra. ¿Cuántos tap-taps tenemos? Hay gente diciendo que Javi va a regalar suscripciones cuando lleguemos a los 300k. ¿Eso es cierto? Hay un cabrón que lo dijo porque sí. Ah, ok. Un cabrón lo dijo porque quiere administrar tu dinero. Ah, mira qué bonito. Muy agradable la persona que lo dijo. Dice que 300k y Javi da subs. What the fuck. Qué lindo, ¿no? Administrando tu dinero. Bárbaro. A ver, tengo que encontrar uno. Ah, vale, 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 ya sé. Vale, vale. Tengo que esperar a que recargue. Vale. ¿Algún maniquí? ¡Cabrón!
¡Maldita asquerosa! Ahí está. Corre, 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 corre. Vale, está cerrado. Cada día más confundido, Dios mío. Vale, continúa la historia. Un teatro, Dios mío. The jaws that bite, the jaws that catch. Beware the Jub-Jub bird, and shun the Brumius Bandersnatch. Lily doesn't know why, but after she repeats these precious lines from her childhood several times, a stroke of madness, darker than the darkest night, descends upon her. As she closes her eyes, she loses herself in the galvanizing ravages of madness. Not ready yet. Something's missing. A ver. ¡Ay, cabrón, asquerosa! Es que me sorprende, mano, me sorprende. La pierna y la cabeza. Aquí, la pierna. Falta la cabeza. Eso está bugueado ahí. Pues no veo ninguna parte iluminándose de color amarillo, ¿eh? Creo que tengo que adivinar yo. Es que no lo sé. Vale. Maldita loca. ¿Gané?
Vale, ya terminé el ritual. El descenso a la oscuridad, secretos familiares al descubierto. La tristeza atenaza mi corazón. Puede que mi abuela haya sido la responsable de la muerte de mi abuelo. No obstante, lo que más me preocupa es tomar conciencia de que formo parte de esta oscura historia familiar. Solo puedo desear la salvación de sus almas. Investiga la procedencia del grito. Esta es la habitación del puzzle. Ay, cabrón, si es aquí. Hay sangre en el suelo, bro. Mira, mira, mira los pasos de sangre, bro. ¡Ay, cabrón! And hast thou slain the Jabberwock? Come to my arms, my beamish boy. Oh, frabjous day. Kalu, Kalai. He chortled in his joy. When Lily regained consciousness, and her mind departed from her body for good, Condemnifor was left to eternally walk the house, where they had shared the most precious of memories, alone. Ahora sí murió definitivamente, ¿no? You've done well, rescuing your grandmother from the grip of darkness that held her captive. But the journey is not over yet. The next step is the house of your father's dearest friend. You will delve deep into the darkness caused by your kin and their brethren. Now, off you go. Vale, tengo que ir ahora a la casa de los Adams, parece ser. Ahora tengo que ir a casa de los Adams. Vale. No fucking way. Llamen a Dios mejor, ¿verdad? Coño, mano. Este juego, tan locos. Los creadores de este juego están locos. Vale, yo creo que sé cuál es esa casa, la de los Adams. Vale, me sigue saliendo ese cabrón. Me sigue saliendo, bro. Corre, 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 corre. Coño, pero... ¡Ay! No, esto es el pozo. He
Esta es la casa de los Adams. Yes, sir. Vale. Y tengo el cacho que falta, ¿eh? Tengo el cacho que falta. Aquí. Vale. Abre, abre. ¡Hola! You've taken care of the first guardian, your grandmother Elizabeth. But your labor is far from over. The other guardians still stand in your way. Countless people were sacrificed here, and they now belong to the shadows. They are slaves to the old ones, just like you will be if you fail. Aha! It's time to put an end to all of this. This is beyond outrageous. He's taking me for a ride. Ay, cabrón. Vale, localiza los ingredientes necesarios para disipar a las hermanas Adam. Encuentra sangre perteneciente a las hermanas. Coño, mano, pero no te pongas así, mano. ¿Cuánto dura este maldito juego? Vale, tengo que encontrar sangre perteneciente a... Mira. Hoy mis hijas gemelas han experimentado un notable empeoramiento en su estado. Mientras pasamos a la segunda fase del tratamiento, estudiaré a fondo los materiales de investigación de Edward para lograr lo que él no pudo. Sus investigaciones son mi única esperanza. Voy a utilizar los dos cuernos que tengo con la esperanza de que den un vuelco a la situación. No shit. Ay, cabrón, ¿qué es esto? Vale, no me sirve de nada. Vale, encontré algo. Conforme escribo estas líneas me tiembla el pulso. Harry y yo hemos encontrado un terrible dispositivo en el sótano. Pero solo puede manejarlo Harry. Le permite deslizarse a otra dimensión. Solo pensar en que hay ahí me da escalofrío. Maldita loca. Okay. Aunque pues como tú quieras. Vale. Me parece perfecto. A ver, el problema es que tengo que encontrar cosas en la casa, pero no tengo ni idea de qué. Vale, no, hay más casa por aquí, ¿eh? Mira. ¿Qué es esto? ¿Eh? Ah, no, era un coleccionable eso. ¡Coño, mano! Gracias, Eli, por suscribirte. El hueso. Coca-Cola espuma. Yo no veo nada, compadre.
Encuentra sus órganos, encuentra no sé qué. Que no lo sé. Oh my god. Vale, tengo el cabe. Vale, falta. Falta órganos y sangre. Tengo que encontrar órganos y sangre de las muchachas para el ritual. Oh my god. Mano, no puede ser. Brother, según yo en la casa ya no hay nada. Bueno, hay una foto aquí. Esas son las gemelas. Dicen que afuera. Mira cómo se actualiza el árbol genealógico entero, bro. Mira, 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 mira. ¿De dónde provienen los demonios? ¿De dónde todo? Mira, mira, esa gonorrea de mierda, de zorra. Vale, ahora tengo que ir a casa de los Anderson. Ahí me marca que tengo que ir a la casa de los Anderson, creo. A esta casa sí que no he entrado, creo, o sí. ¡Anderson! Anderson, necesito sangre de, y órganos de una mujer. ¿Los tienes?
Es que todo esto hay que agarrarlo por si acaso, ¿eh? Sé que habrá gente que me llame mala persona por decir esto, pero haré contar la verdad. Vale. Coño, gallo, no hay nada, oíste. ¿Cuántas velas llevo? Me faltan 4 velas, para terminar todas las velas del juego. Todas las velas que hay que aprender. Muchas gracias, Michelle, por ese regalito. Ah, mira. Vale. Oh my god. Esto sí que es zona nueva, ¿eh? Ah, no, está en la salida. Pero ¿y a dónde tengo que ir? No, no, aquí sí estoy perdido. ¿A dónde tengo que ir? Yo creo que no me tengo que ir, ¿eh? Yo creo que tengo que buscar bien en la casa. Es más, yo ni siquiera sé qué hago aquí, en verdad. Yo creo que ni siquiera tenía que haber venido aquí. Yo me vine para acá porque sí. Porque yo soy yo. Pero yo creo... yo creo que no es aquí, ¿eh? Vale, no es aquí. Yo creo que definitivamente tengo que ir a casa de... era en la casa de los Adams y yo no sé por qué me vine para acá, en verdad. No dejes los cuernos, dice. Vale, vamos a casa de los Adams entonces a lootear bien. Ah, mira qué bonito. Ah, no, 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 nada. ¡Ay, cabrón! ¡Qué puto susto! Le escribo sumiso en la desesperación que me enfrento a un misterio médico que he encontrado en a lo más profundo. Bueno, bro, me alegro mucho. Un abrazo y un beso para ti. No sé, no sé qué carajo es lo que va a abrir esto aquí. Esto ya lo abrí. Este no se puede ni abrir ni nada. Aquí tampoco hay nada. En el armario ahí. Es que no, 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 que yo no veo nada. O sea, este es el armario, pero... no hay nada. ¿Cuál otro, bro? Si no, no me deja agarrar nada, mira.
No puedo ni agarrar nada, ni nada, nada. Y en el otro lo mismo. Ya tienen las piezas. No, 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 porque es que mira, ahí me pone: encuentra fragmento de sus órganos, encuentra sangre perteneciente a las hermanas. Me falta todavía encontrar la sangre de las hermanas y los órganos. Entonces no sé a dónde tengo que ir. Aquí estoy un poco perdido. Más bien, lo que tengo que encontrar es la llave para poder abrir esto. No sé cómo se abre esto. Oh, vale. Supongo que tengo que poner aquí. Ah. Adams. ¿Qué más le puedo añadir a esto? ¿Le puedo meter poder demoníaco? Vale, no. Siren, ¿por qué Siren? A Siren son cuatro letras nada más. Ah, no, 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 mentira, estoy loco yo. Ok, y aquí me dio la llave. Y aquí tiene que estar. Ay, cabrón, ¿qué es esta locura, bro? Ay, lo que tiene que haber aquí abajo. Mira, mano, pero. Pero, ¿por qué la gente de la época del año cero tenían mansiones? Y dentro de esas mansiones tenían. Oh, literalmente una mansión cuatro veces más grande, bro. ¿Por qué la gente tenía catacumbas en ese tiempo? No entiendo. ¡Qué mala costumbre! ¡Coño! Mira. La sangre de las muchachas. Faltan los órganos. Vale, aquí es donde tengo que preparar. Es aquí donde tengo que preparar todo, ¿eh? Faltan los órganos. Cerrado. Mira, mira el tamaño de estas catacumbas, man. La casa bien pequeñita arriba y mira esto, bro. Así, ¿no? Me pregunto si el símbolo está relacionado con... ¿Qué símbolo?
Parece ser que hay algo de un símbolo que tiene que ver con abrir eso. Agarró los dientes. ¿Qué dientes? ¿Qué dientes? Yo no vi dientes. Saquen a Javi, dice. No, porque es que Javi sufre de una cosa rara. Que él está así tranquilito y de repente el cuerpo le hace y manda un león gatito porque él está loco. Le pasó ayer. ¿Dónde están los libros? Voy. Tiene esa enfermedad incurable. Mejor que le pase en mi life a que le pase en otro. Inaceptable. Bueno, aquí no es. Parece ser. Mira, mira, una nota. Métetela en el orto. Métetela en el orto. Mira. Presta atención a este cristal, un objeto que intensifica las propiedades de todo lo que devora y lo transforma en algo distinto. Puede considerarse un artilugio malévolo. Acércate con cuidado porque desdibuja el límite entre la bondad y la maldad en su radio de acción. A ver, aquí estoy juntándolo todo, pero todavía me falta... Me faltan los dientes o órganos, más bien, órganos de las muchachas para ponerlo aquí. Pero es que no sé, porque me dice que hay una puerta con un símbolo. Eso es todo. Aquí están los dientes. Vale. Dientes. Y hacer la pasta esta. Wow, qué realista. Vale, la tengo, la guardo aquí. Le falta algo. Vale, vale, la tengo que activar. Y ahora vale. Encuentra la manera de abrir una puerta secreta mágicamente. Vale, o sea, parece ser que tengo que abrir esta puerta de acá abajo de manera simplemente. ¿Cómo abro esta puerta? ¿Cómo abro la puerta? Ah, la mezcla, claro. La mezcla, la mezcla. Vale. Estas cerraduras de estos tiempos eran exóticas, ¿eh? This maze will guide you deeper into the church, where Vasago has been revived. These halls are haunted by an ominous presence, a fierce guardian of the demon Vasago. Be cautious and use your magical sigils to protect yourself from this terrible monstrosity. Presumably, I have to fuse these strange objects with the demonic energy. Presumably, I have to infuse these. Demonio Vasago. Ok, la calavera que yo tengo aquí cuando me acerco a esto se prende en fuego. Mira, mira, mira. Ahora esto es más poderoso. Es más poderoso la calavera.
Parece ser que sí. Y esta es la entrada. Encuentro una salida de las catacumbas. Coño, pero la salida. La salida no podía ser en donde yo estaba. La escalera asquerosa esa. No era más fácil. Vale, tengo que activar todos estos. Acá hay otro. ¿Cuál falta? Nada aquí. Ahí fue donde me tiré. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Terrible, terrible! No, no, es que... Tengo que ser rápido. Coño, mani, ¿qué es lo que es? ¿Cómo hago, mano? Que no da tiempo. No, no, y cada vez es más rápido, ¿eh? Coca-Cola es una madre. No muere, no muere, no muere, no muere, no muere. No muere y cada vez va más rápido. No sé, no sé. Muy rápido. No, no, manito, es muy rápido. Es muy rápido, bro. Thank you.
No se abrió la puerta, ¿no? No. Vale, corre, corre, corre. Lo tengo que perder de vista, pero bien. ¡Coño, tu puta madre! ¡Tu puta madre! ¡Es muy rápido! ¡Chao, Javi! Lo tengo que perder, lo tengo que perder. Ahora sí lo jodí. ¡Ah, qué cabrón! No, tú eres el duro de la nueva. Tú eres el duro de la nueva. Corre, maldito bellaco. Es horrible, bro. Es increíblemente rápido. Dale. ¡Oh! ¡Maldito loco! Bien, soy el mejor. Y ahora esta, ay Dios, no funciona. ¿Por qué? Es un puzzle diferente ahora. Ay Dios. No, esto es un laberinto laberíntico, ¿eh? El laberinto laberíntico. Mira esta gonorrea. Otra vez tú. Pero es que no gira, gallo. No gira. Vale.
¡Suéltame en banda, hombre! ¡Suéltame, suéltame! ¡Ah, que me da! ¿Qué dice Daniel? ¿Qué dice Daniel? No le he podido leer. Porque estoy escapando de un demonio. Falta un color, ¿eh? Creo que ya sé dónde está. No, aquí está el azul. La mezcla en el piso. ¡Ay, cabrón! ¡Bálvaro! Vale, vale, bien. ¿Y ahora es qué? Me falta una luz todavía. ¡Ay, Dios! Estoy buscando la luz que me falta todavía encender. Mano, pero es que no lo sé, porque que... Y no se quema otra vez. ¡Dímelo, gente, los diablos! ¡Ah, míralo, míralo, míralo! Es aquí, es aquí. Suéltame en banda, coño. Mira, 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 mira. Aquí está el color. Y perdí el otro, ¿eh? Había otro, había otro. Coño, mano. Ya sé que lo pasé, solo que tengo a Lucifer atrás. ¡No le pasó nada! ¡What the fuck! ¡Asqueroso! Soy el mejor en esta montaña, esta mierda. Ay, cabrón, mira esto. Y esa vaina.
Vale, para poder limpiar el camino. Cabrón, me tienes alto ya tú. Vale, vale. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer ahí? ¡Maldita mierda! Nah, es que no se quita, no se quita, no se quita, no se quita. ¿Qué tengo que hacer ahí? Hasta que mi teléfono está cargado ya y lo tengo aquí agarrando carga hace 20 años. ¿Tengo que hacer eso con todos los suelos o qué? Aquí estoy retrocediendo, ¿eh? No, no sé. I don't understand. ¿Qué estoy haciendo ahí? Se me acabó la cremita diabólica, ¿eh? La pomada satánica se me acabó ya. I don't fucking know. No tengo ni idea, bro, ni idea, ni idea. La pomada del infierno ya, ya no tengo, ¿eh? ¡Ojo! ¡Mira! Gracias, Byron, bro, por ese cisne. Creo que hemos completado el objetivo del día de hoy con ese cisne. Muchísimas gracias, mi rey. Mira, ahí ya, eso es lo que queda de pomada. Ya no tengo más pomada. Entonces ahora tengo que venir aquí, por ejemplo, que no hay una mierda. No sé qué hay que hacer. T
Tienes que matar con el piso rojo. Con el piso rojo, con la cremita roja. O hacer esto cuando él esté en lo rojo. Conmigo nunca salen Edidi con el diario. M grandes en mi cuenta Super Mario. Para lograrlo hicimos lo necesario. No tengo ni un día libre en mi calendario. Ni mucho menos tiempo para ustedes en mi horario. No, no. Dice que el tiempo de Dios es perfecto. Cabrón, yo estoy aquí porque tenía que pasar. Oseando todos los días y trabajando con cojones. Aquí nada fue al azar. Hay unos que me quieren muerto. Me ven de frente y me vienen a abrazar. En guerra avisada dicen que no muere gente. Por eso no voy a avisar. No. Thunder, Lightning. Enmascarado te dejamos en parking. 200,000 solo en un chantín. Y encima las pacas haciendo plan clean. Aquí somos muchos como los Vikings. Thunder, Lightning. Demasiado fácil. Ok. The presence of the demon Vasago looms ever closer. A long-standing foe of your ancestor, Sunyaza. You will come across a device created by your ancestors. Ay, cabrón. Scatter the remains of the heinous sisters and Elizabeth into the two pits. El demonio vagina. Wield your demonic weapon. ¿Cuál es ese? Break the crystals that are protecting it and deliver the final blow to Vasago. It's the only way to end this never-ending nightmare. Dijo demonio vagina, ¿no? Dijo clarito, el demonio vagina. El que piensa tiene pan, piensa tiene pan. A ver, yo me metí por acá. Ustedes saben el dicho, ¿no? Que río lleva, se lo lleva a la corriente, aguas piedras lleva. ¿Ve? Coño, Byron, estás duro, ¿oíste? Gracias, bro. Como dice el dicho, tiburón que se duerme lo enciendo a mondar. ¿Esto qué es? Ay, cabrón. Ay, cabrón. No, no, espérate. ¿Qué diablura estás haciendo tú ahí? Manito. ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Mi rey? ¡El hueso! Vasago. ¡Ay, cabrón! ¡Están invocando un chaneque! ¿Qué es eso? Y se me pegó el juego.
Les juro por Dios que lo compré, ¿eh? Me costó $10. Les juro por todo lo que más quieran que lo compré, ¿eh? Lo compré, no está craqueado. Está comprado de manera absolutamente legal. Coño, pero se guardó en la parte del ritual, ¿no? Eso espero, si no... Me tiro por la ventana. Vale, ok. Estoy en el ritual. Vale, denme un momento. Voy a ir al baño, espérenme, ya vengo. Aquí, tú entras, este cuarto es tuyo, casi. No. Bueno, sal de aquí. No quiero saludarlos. Dile hola. Hola. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Ya. No, ¡escóndete, escóndete! ¡Oye! Ok, hijos de puta. Se formó la que te conté. Espero que el juego no se rompa otra vez. Quema los restos. ¿Cómo carajo quemo yo los restos? ¡Ah, cabrón! Dios mío. ¿Alguien me puede dar una explicación de qué estoy viendo? Yo me metí con una que tenía un culo así de grande, así. Manito, pero era un culo así de grande. Bárbaro, manito, tú eres un duro. Ok, ahora me voy a enfrentar aquí a... ¡Ay, cabrón, lo que me falta! ¿Qué tengo que hacer?
No entiendo, mi rey. Busca un palo, ¿qué palo? ¿Dónde? ¿Dónde quemaste? El hueso. Pero este pana se bugueó, ¿oíste? Voy a hacer como que no estoy viendo nada. Ahí ya está roto. Voy a hacer como que no sé lo que está pasando, ¿ok? ¿Y ahora qué? Vale, los de arriba. Un poquito de trampa de vez en cuando, ¿no? Ahí ya están rotos. O sea, le tengo que seguir dando. Vale, dice, no consigo romperlo porque hay una fuerza que los protege. Vale, vale. Entonces, ¿a qué le tengo que dar puñalada a ti? Me encanta. El mejor juego del mundo. Pare, pero ¿uso el cráneo dónde? Vergación, ¿qué pasó aquí? Esto se reparó, ¿ves? Vale.
Coño, se rompió. Vale, o sea, hay algunos que están protegidos y otros que no. Ese de ahí está protegido. Me voy a meter con la calavera. I don't know. No lo entiendo, ¿eh? O sea, yo no sé cuáles son las que están débiles y las que no. Busca el cristal principal. ¿Cómo que el cristal principal? Esos cables te guían al principal. Estamos dando vueltas en círculos. La puta madre. Primero el cráneo. Ok, bueno, yo utilizo aquí el cráneo. Aquí. Hago así. Luego utilizo la daga. Vale. Ahora lo mismo acá. Una fuerza que los protege. Vale, es que este está conectado por dos. Quizás tengo que ir por los que están conectados por uno solo. Este está conectado por dos. Ah, pero es que este también. Muchísimas gracias, Infinity, por ese regalito. Vale. Coño, no prende ahora. Puta madre. Espera, espera, espera. Puede ser este. Rompe el que está en el cuerpo. El que está en el cuerpo es este. Pero si no le puedo dar. Porque hay un campo electromagnético. No le puedo dar. Claro, ¿qué están diciendo? Tengo que quitar el... No, ustedes no me van a matar ahora. Ustedes no me van a matar ahora, hijos de puta.
Sería lo último en mondar. Vayan a comer mondar, zorras. Y este pana, mira, no puede ser que literalmente se arruinó el final del juego por esto. O sea, no pude disfrutar el final del juego porque se bugueó. ¡Qué mierda! ¡Qué mierda, ¿no? Pero todos entendimos lo que era el final. Todos entendimos. Se jodió Basago y su mamá. Ja, Basago, estás como bacano. Basago, tú conoces a Yapper. Tú conoces a Yapper. Tú conoces a Yapper. No. My designs crumble. Curse you, wretched human. Ya perdiste. Demasiadísimo fácil esto, man. Así, ¿no? Esto es muy fácil. Mira, mira, mira. Y los créditos. ¡Ah, mira qué maravilla! ¡Mira qué hermosura! ¡Mira, mira qué hermosura! De día, que en todo el fucking juego no se hizo de día. De día, qué bonito, man. Qué bonito es tener una casa sin 44 demonios que te estén perturbando toda la noche, todo el día, toda la tarde, todo el mediodía, toda la madrugada y todo lo que sea estar dentro de la casa. ¡Qué belleza! Ahora sí, mira, mira, todo de color bien bonito, ahí el solecito, tú sabes, porque le metí la monda a Basago, se me regaló y se lo enterré. Demasiado fácil, man. Esto es vida, mi rey. What I am certain of is this place will never see me again. Buah. Buah. Qué maldito juegazo, brother. Te hablo claro, ¿eh? ¡Qué maldito juegazo, bro! ¡Qué juegazo, bro! Y el juego no es tan difícil como tal. O sea, es un juego... ¿Cómo te digo? No es un juego complicado. O sea, lo encontré como un juego... de un nivel medio de dificultad. Lo que es que a veces sí nos quedamos trabados en algunas cositas, pero... no era complicado como tal, o sea, normal. Pero sí estaba muy bueno el tema de la historia del demonio Basago, de la mujer, de no sé qué, de las hermanas, las casas con las catacumbas, los experimentos, el árbol genealógico, todo lo que rodeaba el pueblo y todo lo que rodeaba el apellido de la familia de los Rhodes. Era una absoluta locura, me encantó, la verdad, muy buen juego, 10 de 10, lo recomiendo. La verdad, muy bueno. Muy bueno. A mí, por lo menos en mi opinión, me gustó. Me parece muy buen juego, la verdad. Y Vane diciendo, por fin, coño, Vane, tú no disfrutas ningún juego. Vane, ningún juego te gusta.
ningún juego te gusta. Gente, tapa la pantalla, tenemos que llegar a 300k en este directo, recuerden. 300k, vamos. 300k y estamos en 257, así que vamos, tapa la pantalla. ¿Qué iba a decir yo? Pues vamos a ver Play Quiz, ¿no? ¿Qué hora es? 8:31. Ok, pero le puedo meter una hora al gimnasio, ¿eh? Puedo meterle una horita al gimnasio. Y ya. Gym, 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 gym. Gym, 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 gym. Me acaba de llegar un correo. A ver. Vale, tengo que entrar a PayPal, que me llegó algo raro aquí. One moment. Ah, pero si me devolví en los cuartos. Ah. Me devolvieron los cuartos. Claro, porque no los pude mandar. A ver. Bueno. Tienes que jugar The Forest o Liars of Fear. The Forest ya lo jugamos, mi rey. Nos pasamos todo. El 1 y el 2. Qué supermarket ni qué monda, hombre. Mañana. Por cierto, ustedes saben que iba a ser directo. Iba a ser directo de corrido, pero habrá directo mañana, pero no habrá el sábado porque hay partido de fútbol a las 5 de la tarde, bro. Nosotros siempre jugamos en la mañana o a mediodía, pero no sé por qué el cabrón sábado es a las 5 de la tarde. Bueno, 4 y media y creo que empieza a las 5. No sé si me dé tiempo, no lo creo, la verdad, no creo. Yo creo que voy a llegar a mi casa como a 7 y media, algo así, no me da tiempo. De prender. No me da tiempo. Entonces pues el sábado no prendo y listo. No prendo y me pierdo por ahí. Bueno, ahora sí. Continuamos en el Supermarket Simulator. Claro que sí. El día de hoy vamos a comprar papas. Vamos a comprar huevos. Vamos a comprar carne. Vamos a aumentar el tamaño del supermercado. Vamos a poner todo esto bien bonito, tú sabes. Ah. Qué bello va a quedar esto, mano. Aquí voy a ponerlo. Le voy a poner esa excusa que pone. ¿Cómo así? ¿Excusa de qué? ¿Qué mundá? Entonces le tengo que decir al profe. Bueno, profe, no, porque directo. O sea, mundá, ¿qué? Tengo que jugar. ¿Para cuándo nuevo video? Dice Adrián. ¿Hoy estamos a qué? ¿Jueves? Pues el sábado, mi rey. El sábado tienes nuevo video. Ven acá, porque el día empezó. Ya van a ser las 8 de la mañana y aquí no viene nadie al maldito gimnasio. No entiendo, mano. Quiero aumentar de tamaño esto, el segundo piso y todo. Y déjame cambiar ese techo ahí. Déjame cambiar ese techo ahí. Es un gimnasio. Coño, mano. Fíjate, gracias por decirme, mano. No me había dado cuenta, la verdad. Si tú no me dices, yo muero convencido de que esto es un supermercado, mi rey. Sin palabras, he quedado alucinando. Espérate. Yo iba a comprar una vaina, ¿viste? Gimnasio. Techo. Gimnasio número 2. Esto. Ahora sí, mira, mira, mira. Ahora sí el gimnasio es completito así, mira. Con techo de cristal completo. Y falta también, espérate que ya está llegando la gente. Bienvenido, mi rey. Licencia VIP. Para adentro. Vale.
Falta también la parte de afuera, si no estoy mal. Gimnasio número 2. Seleccionar ventanal. Ahora sí, mira. Ahora sí está el gimnasio completo, mira. Ahora sí. Antes lo teníamos como por la mitad. Una mitad que estaba mela, otra mitad que estaba mierda. Ahora el gimnasio entero está durísimo. Y cuidado que aquí me caben un par de máquinas, ¿eh? Aquí me caben un par de máquinas. No lo voy a ignorar eso. Ahí me caben un par. ¿De qué? No sé, ya veremos. Y aquí también. Alguna así en diagonal, así, tú sabes. Ahí vemos cómo apretamos todo para que quede esto lindo. Por lo menos lo que es los baños de los hombres y el de las mujeres. Todo esto está melísimo, mano. Todo esto está bello. Voy a poner algún anuncio a ver si viene gente al gimnasio, bro. Voy a un anuncio para que venga gente. Anuncio. Publicar anuncio. Ahí. Publicar anuncio aquí y publicar anuncio aquí. Tres anuncios al mismo tiempo. Me gasté todos los cuartos que tenía, mano. Sin palabras. Pero bueno, por lo menos ya... Se supone que vendrán más personas al gimnasio. Mira. Come to Diamante en Brito. Tú sabes que lo que es. Para que venga una saqueta de gente aquí. Gente que... Mira. Ahora déjame revisar las de la piscina, mano. Déjame revisar las de la piscina. ¿Dónde están mis amores? Uy. Me pillaste. Bueno, Remy, quédate aquí, manito, vigilando, tú sabes, a las mujeres. Que no se porten mal, tú sabes. Me dices cuáles son las tallas y toda la vuelta. Ven, tírate para acá, mi rey. Es ahí donde yo te quiero. Vigílamelas ahí, mi rey. Mañana te encargas tú del gimnasio y vigilo yo. Trabajo en equipo siempre. Estamos da que... Oye, voy a meterle ya al segundo piso del gimnasio. Vamos a meterle ya al segundo piso del gimnasio, bro. ¿Cómo sería? Oye, mira, Dwayne La Piedra Johnson. Bienvenido, mi rey. Siguiente. Clase baja. Ok. Estándar. clase baja. Oye, mano. Me gasté demasiada. Coño, mano. ¡Diablo! Estamos en otro nivel ahora. ¡Wow! ¡Ah! Uy, no, manito. No, a mí me van a tumbar directo. Uy, mano. A mí me van a tumbar directo a mí ahora. A mí me van a terminar tumbando el directo a mí ahora, tú sabes. Mira esto, mano. ¿Cuándo han visto ustedes algo como esto? Se parece a la Yari, mano. De hecho, ahora que lo pienso, tiene el mismo cuerpo que la Yari. La influencer esta de aquí de Colombia. Es igual a la Yari, ¿eh? De cuello hacia abajo, idéntica. Pero la cara no, la cara no. Así es que se viene al gimnasio, así. No así, coño, mano. Es que hay gente que viene en cuera aquí al gimnasio, mano, así, ¿no? Mira todos los clientes nuevos que están llegando. Bienvenido, mi rey. Estándar. Pásame esa morena para acá, dice. Coge seriedad, mano, VIP. ¿Cuánto cuesta el segundo piso? No había visto a Kipu tan feliz con un juego. Bueno, tú sabes que lo que... Jamás he sido tan feliz como estoy siendo ahora, la verdad. Qué espectáculo. Qué espectáculo.
Vale. Déjame responder aquí. A ver. Vale, listo. 22.000. Quiero... ¿Cómo sería para el segundo piso? A ver. Gimnasio, piscina, vestuario. ¿No había segundo piso? Yo puedo jurar que sí, ¿no? Mira, mira, mira. Ah, vale, ya entendí, ya entendí. Clase baja, vale. Ya entendí, ya entendí. Es en los vestuarios. Es en los vestuarios. ¡Coño, mano! Mira, mira, mira. Si yo me vengo a... gimnasio. Segundo piso. Sauna. Y... me vengo... acá. ¿Qué monda pasó? ¿Qué monda pasó? ¿Y mi segundo piso? A ver, aquí no es, obviamente. ¿Será por el techo? ¿Será por el techo? Puede ser por el techo, que no me deja poner eso así. Vale, VIP. Siguiente. Clase baja. Vale. O sea, me están diciendo que Yapper. ¿Cómo así que Yapper, hermano? No, Yapper no, Yapper no. Yo no me dejo. Yapper no. ¿No será donde están los baños? Bueno, pues no. Equipo, el segundo piso cuesta 50.000. ¿Qué, qué? ¿Dónde sale eso? ¿Dónde sale eso? Gimnasio. No sé, ¿eh? ¡Ah! Vale, a la derecha. Second floor. 50.000. Uy, cabrón. Entonces hoy lo que vamos a hacer es juntar dinero, ¿eh? Vamos a juntar dinero, vamos a juntar dinero. El día de hoy va a ser únicamente de eso, de juntar par de pesos. Y los voy a ir leyendo, ¿vale? Es más, voy a poner el Tickfinity. Voy a poner el Tickfinity. Ta ta tan ta ta tan 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 ta ta tan tan ta ta tan tan ta ta tan tan. Pensan que esa es mi canción. Esa es mi canción. Melissa CV dice casi que no. Hola. Vale, listo. Ahora sí. Vale, estándar. Bueno. Hoy vamos a juntar dinero, simplemente. Para el capítulo final, por decirlo así, que quiero tener todo el dinero ya. Para hacerle una especie de capítulo final, tú sabes. Contrate personal, ya yo tengo todo el personal, mi rey. Todito el personal, mira. Solamente falta a esta chica.
Limpiadora, listo, ya tengo a todos. Coño, las que vienen aquí a estos gimnasios. Las que vienen a estos gimnasios, mano. Así, ¿no? Decoraciones, a ver. Decoraciones realmente son puros pósters, ¿eh? Bueno, puedo comprar altavoces y un televisor. Algunos cuadros. Tú sabes, para poner un poquito más bonita la parte de la piscina. Hay unos que me quieren muerto. Me ven de frente y me vienen a abrazar. En guerra avisada dicen que no muere gente. Por eso no voy a avisar. No. Thunder, lighting. Enmascarado, te dejamos en parking. 200.000 solo en un chanting. ¿Cómo así, mi rey? Me estás morboseando a la que está ahí. Tú conoces a Yapper. Yo no permito que morboseen a ninguna de las chiqui babies de aquí de mi local. Un poco más de respeto. Ok. Vale. Decoraciones. Y todo esto así. Tú sabes. Bien bonito esto, man. Un altavoz aquí. ¿Puedo poner música en el altavoz? Pues una decoración ahí de mierda. Una TV aquí, ¿no? Al revés. Ay, Dios mío. Vale. Nah, esto es una maravilla, bro. Pon espejos. No, no, no hay espejos, ¿eh? De hecho, tengo una peladura en la boca. Tengo una peladura en la boca, mano, en el cachete izquierdo, pero obviamente adentro. Coño, y a veces arde esa mierda. Que ponga sillas, ¿dónde? No hay sillas. ¡Oh! Vale. Acá, ¿no? Extras y piscina. Esto. Y aquí se sientan las putas. Qué rico, man. Así es que... Ey, manito, tú conoces a Yapper. Ojalá la vida real fuera así, mano. Que si tú ves a alguien morboseando, tú de una cachetada, lo mandas para la mierda y él se va. Qué lindo. Ojalá fuera así. VIP. Estamos casi en los 40.000, ¿eh? Pero vuelvo y les repito, no voy a comprar nada hoy. Únicamente vamos a juntar dinero mientras hablamos mierda aquí. Enseña tu cara o es un día, ¿no, manito? Yo ya lo he dicho muchas veces, el tema de mi cara lo mostraré para mucho más adelante, bro. Mucho más adelante. Lo dejaremos para más adelante. Es una cosa mía. Así es su voz. Bueno, mi voz es... Mi voz es así. O sea, yo hablo así. Así hablo yo. Y a veces te puedo hablar un poco así. Tú sabes, pero obviamente lo exagero para... Para... No en directo, pero sí en los videos sí se nota mucho. Obviamente. En los videos sí se nota mucho porque en los videos es como mi personaje más... Lo más... mi personaje lo más alto posible. No sé cómo explicarlo, pero... Mi personaje en su máximo esplendor. Pero yo no voy por la calle hablando así. Si me entiendes, obviamente no. Vale, voy a llenar esta máquina. Mira qué hermosura. Este equipo para los curiosos, dice Nectario. ¿Qué? Ponte serio. Yo soy más feo.
He llegado a la conclusión que la vida es más bonita si eres feo, man. La vida es más bonita si eres feo, man. Cuando eres feo, no te molesta a nadie, porque como no te come ni el óxido, tú sabes. Te buscan por dinero, pero por lo menos tú sabes. Así es la vida, ¿no? Cuando eres feo, así es mejor. Yo sí quiero ver cómo es. Ay, yo no soy feo, pero tampoco soy aquí Leonardo DiCaprio. Soy... No soy difícil de mirar. Eso es todo, claro. Mira, esa es la mejor explicación que he dado en la historia. No soy... Ven acá y tus compañeros están trabajando y yo a ti no veo que estás haciendo una bondad. O sea, tú me estás diciendo a mí que tú te vas a agarrar al patriarcado para que tus compañeros trabajen como unos malditos locos. Ah... Yo pensaba que tú no bregabas. Yo pensaba que tú... Mira, Jason Momoa está trabajando ahí. El Nietzsche este también está trabajando durísimo. Y tú ahí parchada como si nada. Así, ¿no? 44,000, ¿eh? Melo. De hecho, voy a andar quitándole grajo a todo el mundo. A ti. Uy, uy, manito, no te regales así. ¡Ey, ey, ey! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ahí se ve! ¡Ay, no! ¡No te regales así, mano! Y aquí hay gente nadando con ropa. Mira este gonorreo. ¡Ay, mano! Y Remy siempre estuvo aquí. Perdón, Remy, ven. Ya tu trabajo terminó, bro. Ven, Remy, ven. Ahí le llené la comida a Remy. ¿Dónde está Remy? Siéntate ahí, mi rey. Como les comentaba, ¿qué más me estaban preguntando? ¿Qué más me están preguntando ustedes? Ay, coño, se acabó lo de las bebidas, bro. Vale. Vale, este quiere un arroz con pollo. Aquí. Momento, manito, paciencia. Con Miranda no, dice Nectario. Uy, 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 uy. ¡Caremondá! ¡Tú me hiciste! Mano, me hizo cocinar un arroz con pollo para una mondad. Mira, aquí están los batidos del día de mañana. Los batidos del día de mañana, bro. Ya están listos aquí. Mira qué espectáculo. Tengo que comprar arroz con pollo, ¿eh? No, manito, me va a tirar copyright esa mierda. Que esa canción tiene copyright, mano. Y me han tumbado par de directos por esa mierda. Nah, se escucha durísimo, mano. Parece hecho intencionalmente, Todas las canciones que podían poner y ponen canciones con copyright. Vale, menos mal me vine para acá. Club de la lucha. A las 22, o sea, en una hora va a venir la gente aquí. Club de la lucha, ¿eh? No hay una manera de silenciar eso. Ah, mira, se puede quitar, bro. Sí, sí, Michelle, la canción esa del bar tiene copyright. Y me han tirado, no me han tirado, pero sí me han puesto ahí varios videos en el canal de YouTube de Xquipo RPLD. Me lo han puesto con copyright, ¿eh?
Que por cierto, ahora estoy teniendo un problema con YouTube bien asqueroso. Y es que, a ver, si ustedes hacen un video diciendo como muchas malas palabras, que es hijo de puta, no sé qué, ese video te lo ponen en monetización amarilla, ¿vale? Si dicen palabras más como mierda, puñeta, coño, joder, ese tipo de cosas, normal. Pero si empiezas a decir cosas más fuertes como hijo de puta, no sé qué, te ponen monetización en amarillo. El problema es que los videos de YouTube me los están poniendo monetización en amarillo siempre. O sea, da igual, no importa si el video es hola gente, ¿cómo están? Los quiero mucho, un beso a todos. Aún así, monetización en amarillo. Les explico, los videos con monetización en verde, el huevo me lo muerde, significa que los videos se pueden cobrar en su 100%. O sea, todos los anuncios de ese video los vas a poder cobrar sin problemas. Sin embargo, como esté la monetización en amarillo, si hay un video que te puede generar $100, con la monetización en amarillo te va a generar 1. O sea, la monetización en amarillo es un 9,999 menos de lo que deberías, de lo que te deberían de dar. Estas ofertas de mierda, no. A mí tráeme dinero. $500 para arriba. Y bueno, 492, te la doy. 800, bueno. Está bien. 900. Estas son las apuestas que yo quiero aquí. Aquí, tú sabes. ¿Qué es esa? No, $900. ¿Cerraste el gimnasio? No. Mira, Dean Wayne, la piedra Johnson. $200, ¿eso qué, mano? $154, ¿qué es eso? Quítate de aquí. Fuera. 158, no quiero. Apuestas grandes. $600. Ahí sí estamos hablando. Cabeza de cuadrado. $600. Ahí sí estamos hablando. $700. Bueno, se formó. Vale, yo voy con este, voy con este. Vamos, mi rey, tú puedes. Este está fácil para ti, mi rey. Dale, métele ahí. Eso está fácil para ti, dale. Vamos, mi rey. Dale. Eso. Coño, mano, te va ganando ahí. Eso. Bien. Ganamos, mi rey. Le sacaste el aire. Le sacó el aire. Verdad. Ven, Remy. Le sacó el aire, mano. ¿Vieron eso? De casi. De vaina no lo mata. ¿Ah? Vale, voy a guardar aquí porque ustedes saben que este juego se buguea bien duro de repente. Ya tiene 50.000, vale, perfecto. Ya yo con esos 50.000. Coño, el gimnasio nunca cerró y te me encanta. Ahora sí, ¿de qué estábamos hablando? Ah, sí, entonces lo que me está haciendo YouTube ahora es que me están poniendo... Coño, Remy, me están poniendo hasta comiendo, vale. Me están poniendo todo el tiempo la monetización en amarillo sin importar cuál sea el video. Entonces lo que tengo que hacer es mandar el video a revisión y después de como 48 horas el video ya lo ponen en verde. El problema es que en esas 48 horas es cuando el video más vistas agarra. Entonces todas esas vistas se pierden. Me está pasando desde ayer y se ha notado en la escala del dinero, en la escala de los picos del dinero se ha notado. De que ha bajado más por esa mierda. Y entonces le escribí a un asesor y literalmente lo que me dijo fue: bueno,
Tienes que poner tus videos en monetización en amarillo durante 90 días. Y yo, ¿ah? O sea, tú me estás diciendo a mí que haga videos como un animal y no cobre nada durante 90 días, 3 meses sin cobrar, solamente porque tú me lo dices. Pues la verdad que no. La verdad que no. Entonces, bueno, ya lo que estoy haciendo es subir los videos a pesar de que estén en amarillo. Y obviamente ya, pues, tratar de arreglarlo después. O sea, mandarlo a revisión y que lo arreglen. Espero que dejen de hacerlo, mano, porque te lo juro, de verdad. Da mucha rabia eso, da mucha, mucha rabia. Porque te mandan un montón de videos al carajo, bro. Antes YouTube no era así, o sea, antes YouTube no era así. Tú subías el video y no había necesidad de calificar los videos. Ahora sí, te toca. Pero bueno. Y los de Facebook me tienen en revisión hace 1000 años, ¿eh? Que ya yo no sé ni con quién hablar, te lo juro. Ya yo con Facebook no sé ni con quién hablar, porque en Facebook tengo como 2 millones de vistas semanal, lo que se traduce a 8 millones de vistas al mes, lo que se traduce a miles de dólares perdidos porque Facebook no me quiere monetizar. Tú sabes qué es lo que es. Entonces no sé, no sé. Ay, coño, acabo de ver tremendo. Compra la segunda planta. No, todavía no, todavía no. ¿Y Twitch? No, Twitch no me gusta. Yo... Vale, voy a ponerme aquí. Yo Twitch... ¿Sabes lo que pasa con Twitch? Que nunca me ha gustado, mano. Yo soy más de... O sea, ahora que tenga el nuevo PC voy a hacer multi-stream en TikTok y en YouTube. En TikTok y en YouTube. Se quitó y no me di ni cuenta, mano. Yo soy el remorboso, ah. Interesante vista, dice. Ey, ustedes son muy mal pensados. Yo lo estaba ayudando con el ejercicio. Cojan seriedad. Yo la... Mira, mano. No, esto es un fresqueo, este gimnasio, mano. Ay, menos mal. Qué susto. Menos mal que tiene ropa interior. Yo dije, como no tenga nada, me voy a meter en un problema. Me van a tumbar el live. Me van a tumbar el live. Ahí sí voy a llorar. Oye, pero si las bebidas están aquí ya, ¿qué necesidad de tú te metes la bebida aquí? Tú se haces así. Ya las bebidas están listas. Tú sabes qué es lo que es. No hay palabras maldichas, sino mal entendedores. Exactamente. Uy, manito, yo me encargo. No, me ganaste ahí, mano, me ganaste ahí. Hola, Carmen, ¿cómo estás? Bienvenida al directo. Esther, ¿cómo estás, Esther? Ella no se fue, tú la dejaste fuirse. Yo me acuerdo que cuando leí eso por primera vez, casi me ahogo de la risa, man. Te lo juro. ¿Cómo creen ustedes que se dice satisfacer pero en pasado? ¿Cómo creen que se dice? Satisfizo, exactamente. Así como dijo Manuela, satisfizo. Satisfizo. Esto me satisfizo mucho. Es terrible, pero sí, es así, es así, es así. Satisfizo. Satisfizo. Y satisfací tampoco. Esto me satisfizo. Ah, con razones que Remy siempre cambia de puesto, para que lo están pateando todo el día. Claro. Mira. Quédate ahí, Remy, parchao. Tengo 60.000, Melo. Satisfizo. No es satisfacido, es satisfizo.
Se los digo porque lo sé. O sea, no lo digo porque es lo que yo creo que sea. Es porque es así. Hay un video de eso, de gente que hace eso. Un saludo, 0%. Qué ganas de que me dejen satisfizo, dice. Coño, pero usted... Las mujeres de este maldito directo siempre tienen que llevarlo a lo sexual. Algo tienen que llevarlo a lo sexual. Siempre. La otra vez cuando estaba jugando Resident, creo que era, estaban mirándole el cuerpo ahí a... al personaje este super chetado, no me acuerdo cuál. Le estaban mirando el cuerpo, bro. No me dejaban jugar tranquilo, estaba, ¿no? Que papacito, que no sé qué. Chris. A Chris y a Leon. A Leo no, Leon. Escrito León. Habla como dominicano. No, manito, yo. ¿Sabes qué es lo que me pasa a mí? Que yo confundo el acento de allá de República Dominicana con Puerto Rico. Tengo ese maldito problema, tú sabes que lo que es. No sé. Pero obligado. Es obligado. Moringa, ¿qué hiciste? ¿Masita guisa? Coño, esta mujer del diablo, man. Me voy a comer un picapollo. Esta mujer del diablo, mano, haciendo masita guisa, man. Masita guisa, man. ¿Ve? Fíjame. Fíjame el VIP. Mañana te doy una rosa. No, 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 no. Es que el VIP vale una rosa aquí. Estás equivocado. El VIP vale un... Mira, mira cuánto vale el VIP. Deja que venga alguien. Manito, yo no estoy creyendo en nadie. Hombre, mujer. Yo no estoy creyendo en nadie. El que se regale, perdió. El que se regale, perdió. Sí, señor. El mejor gimnasio de la historia de la humanidad. ¡Coño, cállate, maldita zarosa el diablo! ¡Tu maldita madre! ¡Suéltame en banda! Coño, no viene nadie hoy. Mira, mira, una olorosa. Vale. Es tiempo de guerra, cualquier hueco es trinchera, ¿no? No, coge seriedad. Coge seriedad, tú. 74.000 tenemos, bro. Qué locura. Alistando con todo el capítulo final. ¿Y qué pasaría si fueras entrenador en un gym? Pues que se reirían de mí las personas que miden 1,80 y 100 kilos de peso en puro músculo. Porque yo siendo entrenador de gimnasio, midiendo 1,66 y pesando 60 kilos a lo mucho, porque yo soy bien flaco, claro, se ríen de mí y dicen, no, no, tú eres el que me va a enseñar a mí. Ándate para la mierda. Ándate para la mierda. Coño, está el gimnasio lleno, ¿oíste? Se están haciendo un par de pesos. Mira, Dwayne, la roca, la piedra Johnson. Mira. Bárbaro. Nombre del gym. Aquí lo tienes, mi rey. Diamante en bruto. Manito, no te regales así, barato. No te regales así. Bueno, yo le puse diamante en bruto porque ustedes saben cuando estaba con lo de Remy que quería agarrar el maldito diamante y casi que no me da. Coño, mano, echaron a Dwayne la piedra Johnson, ¿eh? Algo hizo mal. Otro que se regala. Coño, mano, tú tienes algo raro en esa pierna, ¿viste? Manito, tú estás haciendo... Manito, tú estás haciendo ese ejercicio... ¡Oh!
Estás haciendo esa mierda mal. Esto era lo que yo quería. Eso es todo. El mejor gimnasio de la historia de la humanidad. Pero no le puedo dar. Te cobro la licencia y te pego. Así es como se hace dinero. Cobras por una bofetada. Soy un duro, man. Tú sabes que lo que... Ya tú sabes, manito, aquí. Uy, 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 uy. Va a golpear a alguien, ¿eh? Yo lo golpeo, yo lo golpeo, yo lo golpeo. Yo, déjamelo a mí, déjamelo a mí. ¡Álvaro! Te lo gané, manito, te lo gané. Vale. VIP. VIP. Coño, mano, vamos a acabar con... Vamos a acabar con 100.000, de dinero. Diamante en bruto, el mejor gimnasio de la historia de la humanidad. Qué maravilla, bro. Vienes para el gimnasio, ¿verdad? ¿No? Ah, sí, menos mal. ¿Y tú, manito? ¿No? Ah. Tú no sabes lo que te pasaría si no vienes para el gimnasio. No sabes lo que te pasaría, ¿verdad? Eso. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Pequeña! ¡Pequeña! ¡Ah, claro! No le puedo pegar. Vale, vale. No le puedo pegar. Tiene que ser cuando viene para el gimnasio. A las mujeres no se les pega. A nadie se le tiene que pegar, hombre. Tú me tienes ofendido, mano, porque tú eres la vecina que si de repente el vecino mata a su mujer, dices, asesino de mierda, hijo de puta, abusador. La mujer mata al hombre y dices, coño, algo hizo. Algo hizo, la intentó violar, algo hizo. Algo hizo, Dios mío. Algo hizo. Un poquito más de seriedad. Un poquito más de seriedad. Siempre es así, manito. Siempre es así. ¿Sabes qué? Por ahí vi un video de un chico que la chica, la novia, como se le diga, le parte la cabeza. Y el tipo está sangrando y llorando, diciendo, yo intenté terminarle, pero ella no quiso. Ese video, yo creo que tenía como 100.000 reacciones y la mitad eran me divierte. La mitad eran me divierte y los comentarios eran de mujeres riéndose. Jajaja, ja, ja, eso le pasa por no hacer caso. Así es que, no sé qué. O sea, si fueran hombres, porque también ese es el problema. Que también hay comentarios de hombres riéndose, pero bueno. El caso es que hay mujeres riéndose, si me entienden. Así es que eso sí. Yo quiero un hombre así, no sé qué, que se deje pegar, que no sé cuánto, no sé qué. Así es que haciéndose respetar. Si fuera al revés, Santa Madre de Cristo. Lo meten preso, agarra cárcel, salen las noticias y le dan una pensión a la afectada. ¿Qué es lo que debería de hacerse? O sea, no estoy diciendo que no. Es lo que debería de hacerse. El abuso se tiene que cumplir, ¿sí me entiende? El abuso se tiene que castigar. El problema es que si un hombre mata a una mujer, lo meten 10 años. Y si una mujer mata a un hombre, lo meten 2. Entonces, ahí ¿qué hacemos? Pues no sé. Luego tienes que tener cámaras en todos lados, ¿eh? Porque como tú seas mujer... Esto es en España. Ustedes no saben que en España hay una ley toda rara de que siempre les creen a las mujeres. O sea, les creen sin dar pruebas, ¿sí me entiendes?
No me acuerdo cómo era, pero era algo de que lo que las mujeres digan es verdad. Entonces, si yo estoy contigo y tú te revientas la cara contra el cristal de enfrente y no hay pruebas, tú puedes ir a la policía y decir, esta persona me hizo esto. ¿Sí me entiende? Esta persona me hizo esto. Entonces te toca pagar cárcel porque sí. Eso, la ley de Irene Montero. Eso. Entonces, manito, el hombre ya en España ya tiene que andar con una cámara, una en el pecho y otra por si acaso en la espalda. Por si... tú sabes. Por si acaso, no sé, haya, pase algo atrás tuyo y no sé, no sé. Es complicado, la vida en España es un poquito... porque como te toca una loca, te jodes. Yo, por ejemplo, voy a ser de las personas que va a tener un casco con cámara, una cámara en la parte de enfrente y trasera de la moto, del carro, en mi casa, todo. O sea, quiero cámaras en todos los... todas las hueputas esquinas. Porque a mí no me la van a hacer. A mí no, manito. Ah, estás haciendo flexiones ya. Estaba haciendo flexiones y que te regalaste, mi rey. Así, ¿no? Au. Coño, el gimnasio está llenísimo, ¿no? ¡Ah! Gonorrea. Ya se están yendo mis trabajadores. Son los anuncios. No, los anuncios se acabaron ya. Y mire, está todo lleno. De esa cachetada se la pegué hasta con impulso. Mira, mira. ¿Cuándo puedo cerrar, mano? Vale, el gimnasio está cerrando ya. No puedo cerrar las puertas hasta que se vaya todo el mundo. Bueno, fuera, fuera. Fuera, fuera. Ya cerré. Ya cerré. Fuera, fuera. No quiero a nadie. Ya. Maravilloso. Se van sin pagar, no me importa, soy millonario. listo. ¿Por qué no puedo cerrar? Vente, Remy. Así de fácil. Así de fácil. No nos complicamos. Ve a la disco, nada, nada. Ni disco, ni disco, ni nada. Porque tuve que quitar la música. Vale. Duermo. Y ya es de día. Vente, Remy. Te voy a dejar cerquita de la casa para salir. Ya. Vente, Remy, vente. Vente, Remy, vente. ¡Qué casota! Vale. Vale. Listo, listo. Vale, estaba duplicado esto aquí. Ok. Bueno, pues ahora sí. Ahora sí, gente, listo. Pues hasta aquí el directo. Ya acabamos. Yes.
Si me vieron un poquito apagado, un poquito tal, es porque no estaba jugando en serio. Estaba más bien juntando dinero. A este directo no le voy a hacer un video como tal. Únicamente del juego este del demonio. Pero sí, ya me voy. Eres millonario y vives ahí. Efectivamente. ¿Ya viste el de Playa Simulator? Sí, ya lo vi. Está en la lista. Mis moderadores lo pusieron en la lista. Es un muy buen juego, ¿eh? Vamos a ver qué tal. ¿Cuándo subes video? El sábado. Mañana subo un adelanto. ¿De qué va a ser? De Cat Mario. Claro que sí. Que de hecho por ahí alguien me comentó de que cómo se nota que no se pudo pasar el Cat Mario porque ya no sube videos. Si él supiera, coño. Tiene que tener paciencia, mano. Te amo, dice 0%. Gracias 0% por el apoyo. Un abrazo para ti. Claro que sí. A ver. TikTok. Me recuerdas, dice Isa Zip. Hola Isa, ¿cómo estás? Bienvenida al directo. ¿Cómo tú te encuentras? Hawái de vacaciones, dice Manuela. Mi mejor amiga Manuela, ¿eh? Mi mejor amiga. Me veo con ella todos los días. La del chat no la conozco, pero bueno. Otra amiga mía que se llama así, igualito. La de Residente. Y no regalaste el VIP, no, Kiara. No quiero. ¿Qué juego te estresó más? Yo creo que de los juegos que más de quicio me pudo llegar a sacar fue el del diamante. Pero quizás yo no recuerdo bien porque es muy reciente. Yo creo que otro juego que me pudo sacar de quicio se llamaba Dark. Otro también fue el mismo Cat Mario. Creo que en el nivel 4, no, perdón, nivel 5 o 6. Cuando me lo tuve que pasar para el video, eso fue una locura, bro. Una locura. O sea, ya me estaba volviendo loco. Me estaba volviendo loco. Creo que grabé casi 4 putas horas, man. Ah, no, mentira. Perdón, me confundí. Grabé 1 hora 40 minutos. Es 1 hora 40 minutos. Casi 2 horas grabando para un video de 3 minutos. Eso fue terrible, bro. Porque en la mayoría de las veces jugando era fallo tras fallo tras fallo tras fallo. O sea, era error tras error tras error. Juega con mi corazón, no quiero. Kipu nunca juega con el corazón. Kipu es un ser humano que tiene mucho cuidado. Bueno, no siempre. Debo decir que no siempre. Diablo, loco. El The One Baby. The One Baby. El The One Baby. Hasta 5 de los juegos que más te estresaron. Número 1, Cat Mario. Número 2, Unfair Mario. Número 3, diría que el juego del diamante. Número 3. Número 4, el juego este que era como de escalar, del tipo que está como dentro de una olla escalando con un martillo, número 4. Y el número 5... pues no lo sé, bro, ahora de los videos. A ver, Level Devil era fácil, o sea, Level Devil tú morías 2 veces y ya entendías lo que tenías que hacer. Solamente que el juego se trataba de eso, de que te trolearan. El juego se trataba de que te troleara. ¡Ah! Sí, el niño ese. El I Wanna Be The Guy. El I Wanna Be The Guy. El niñito ese que tiene... Voy a hacer el top desde el principio. Número 1, Cat Mario. Número 2,
un Fair Mario. Número 3, I Wanna Be the Guy. Número 4, ¿cuál era el que yo había mencionado de número 2? No me acuerdo. Y el número 5, el juego ese de escalar. Ese es mi top de los 5 juegos. Cristiano Messi, Cristiano. Yo puse a descargar el juego de equipo. ¿Cuál juego de equipo? Yo no tengo juegos. ¿Qué juego, bro? ¿Qué juego para mañana, equipo? Pues no lo sé. Creo que va a ser un juego de aventura. Un juego de aventura, sí. Algún juego de aventura traeré. Ya va haciendo falta. Un saludo, San Juan. También para ti, Noireli Becerra. Noireli Becerra. Gael, un saludo para ti, bro. Nani Cruz también. Ranita, Neymar Jr. Cancerbero Version. Un saludo para todos. Bueno, ahora sí, gente, me fui. Los quiero un montón. Buenas noches. Y por si el día de mañana no estoy, buenos días y buenas tardes. Nos vemos mañana a las 6 de la tarde, hora Colombia, ¿vale? 6 de la tarde, hora Colombia. Traeremos un nuevo juego. Creo que le daremos fin al gimnasio. De una vez por todas, ya poniendo un segundo piso, máquinas arriba, decorando tal. Y cuando ya veamos todo bien bonito, pa'l carajo. Porque ya no habrá nada que hacer. Pero por lo menos podemos darle acceso a otros simuladores. Por ejemplo, ¿se acuerdan del juego del pie grande? Que pie grande no lo logramos cazar. O bueno, sí, lo logramos cazar, pero con trampas. Pues ese juego me lo quiero pasar, pero bien. O sea, quiero derrotar a pie grande, pero derrotarlo bien. Hay un juego por ahí que es simulador de... ¡Ay! Coño, mano. Simulador de... ¿Cómo se llama? Ah, que se me olvida el nombre, brother. Simulador de reparar computadoras. Pero no está fácil, O sea, parece cualquier pendejada, pero no está fácil. Hay muchos tipos... Hay muchos simuladores que están por ahí purulando. Y ya veremos. Café Internet, ya lo jugamos, mi rey. Ya yo me pasé todo eso ya. Pero bueno, ahora sí, gente. Gracias por haber estado en este directo. Les agradezco un montón, gente. Los quiero muchísimo. Un abrazo y un beso para todos. Buenas noches. Y por si el día de mañana no estoy... Uy, espérate, que alguien dijo por ahí que está cumpliendo año. Espérate. Hay que ponerte la canción del feliz cumpleaños. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todo cumpleaños feliz. Yo me vengo en tu cara, le chingo a cuatro, mis putas son caras. Yo me vengo en tu cara, y cuando vengo en tu cara siempre te más cara. Dime qué quieres hacer, me convierto por ti en Lucifer. El totito te voy a romper, a cuatro mamitas te voy a comer. Y le gusta chingarlo, te paso a buscar en el Lambo, el tato te lambo. Y te gusta chingarme mientras yo te meto el mango. Soplamundá, aquí tengo un diccionario de los antiguos, de los de antes. Perro hijo de puta, vaya con ye de yuca, malparido. Voy a poner vaya, careverga. Hijo de puta, perdió la plata en el colegio, marica. Empiezan a hablar mundá. Ey, vaya a Google, vaya con doble L. Hombre, que mantan hijo de puta, bruto. Oye, Cris, no hable más una mundá, no escriba más una verga. Eso va para la persona que vi por ahí que puso vaya con doble L. Coge seriedad, pero un saludo para ti, Elizabeth. Y un beso también, ¿por qué no? Un abrazo para ti, Elizabeth. Y lo ponemos otra vez. Soplamundá, aquí tengo un diccionario de los antiguos, de los de antes. Perro hijo de puta, vaya con ye de yuca, malparido. Voy a poner vaya, careverga. Hijo de puta, perdió la plata en el colegio, marica. Empiezan a hablar mundá. Ey, vaya a Google, vaya con doble L. Hombre, que mantan hijo de puta, bruto. Ese audio me encanta. No puedo con ese audio, Pero bueno, me fui. Besitos, abrazos para todos, los quiero. Buenas noches. Y por si el día de mañana no estoy, buenos días y buenas tardes. Chao.